En estos tiempos, el hábito de quedarse a solas con la música. El ojo ha invadido su espacio y le ha hecho creer que le ayuda a captar el mensaje perceptivo. Escucha, avanza en su laberinto, acompañada por sus propios espectros visuales. Pero esos espectros provienen de un origen más recóndito que el de la inmediatez que le ofrece el ojo. Lo dijo, paradójicamente, un cineasta, Bresson. El ojo es más perezoso. El oído, en cambio, inventa. Do you want to form your connection between preludes and the amount of time now? This CD sound beautiful. They sound so extraordinary. You are so thoughtful when you're doing these things. And the preludes do not sound pretty when you play them. And I mean that in the best way. I mean that in the highest compliment. They don't sound pretty. They sound they sound like masterpieces. They sound like these things that we have to come to understand. Aunque ya considerada anacrónica, la conjunción tecnológica de lo que designamos genéricamente el disco desde los de pasta hasta el compacto, trajo una circunstancia inédita al dejar a la escucha en estrecho intimismo con la música y sus fantasmas. Un intimismo redoblado por la ausencia de la figura del ejecutante y a la vez potenciado por el peso de esa presencia virtual. Es en ese ámbito que el CD que se presenta hoy deposita ahora una entrega singular. Los 24 preludios para piano de Claude Debussy, interpretados por Haydn Schwartz.
La versión de Schwartz cubra aquí el relieve de una alta reflexión musical, una reflexión musical que se ciñe en torno de uno de los grandes opus de la historia pianística. Estos 24 preludios constituyen una de las aperturas insoslayables al porvenir de la música, donde la presencia y la herencia de su autor fueron determinantes en el marco de la música del siglo XX. I think, as you, of course, you are completely aware that Debussy is just the entrance door to the 20th century music. Yeah. And to have the perspective of this music, having visiting many repertoire from the future of Debussy, I mean, from the, no? You know the consequences. Yes, yeah, exactly. And it's like, I mean, at this point, it's kind of a familiar thing when people play late Beethoven to hear the anticipation of Liszt and Brahms and Debussy, you know. But to play Debussy and to hear the anticipation of Stockhausen. Yeah. You know, that's one of the things that I think is going on with your recording is I think the only way someone could play these pieces like you do is coming to them through your experience of playing Berio. Yeah. You know. En el contexto de una consideración sobre el neoclasicismo, Piaules acotó que el único que cuando iba al pasado volvía con algo nuevo había sido Claude Debussy. Más de un ejemplo confirma esta opinión. Uno de ellos es justamente Brouillard, Bruma, el preludio que inicia el segundo cuaderno de la Integral. Brouillard es una pieza directamente inspirada en las características del teclado pianístico. En el centro de su registro medio, las manos del pianista inician la ejecución como si fueran dos tortugas superpuestas. La izquierda sobre las teclas blancas, la derecha sobre las negras. El motivo conductor de Brouillard se ajusta perfectamente a el espacio cubierto por esas dos manos, cada una de las cuales cuenta su historia. Sobre las teclas blancas, la izquierda con sus pequeños acordes cerrados, despierta a un pasado remoto, mientras que sobre las negras, la derecha, con su pequeña corona de quintillos, convoca a un futuro aún distante. Dos historias que se enlazan en una sola.
la de este órgano espectral que camina a pasos mínimos entre sus terceras apretadas y el vacío de sus extensas octavas, cruzadas por ráfagas que llegan de no se sabe dónde. Bouillard cumple esta travesía, conducida por el tempo que le señaló su autor, moderé, moderado, una indicación genérica que otorga un margen de flexibilidad a la ejecución, a la vez que le fijan límites. Las figuras difusas del diseño que abre la pieza quizás haya sido el factor que orientó el impulso interpretativo hacia una zona rápida del moderado, donde ese diseño inicial de fusas adquiere casi de inmediato el perfil del empaste impresionista. Desde esa óptica, la versión de este registro puede, al principio, sorprender, pero en eso reside su singularidad. Schwartz nos introduce en un tempo que tiene algo de el sigilo, de una reminiscencia que parece conferir un doble sentido a todo lo que trae. Estamos ante un moderado que se muestra como connivente con ese primitivismo armónico que ya sueña con sus destellos resonantes, connivente con el minimalismo de ese juego manual entre teclas blancas y negras, connivente con el grávido arcaísmo que impregna todo este preludio. This is take 43, prelude 6, without an accordion. El sonido de este registro, el sound de este registro, tiene una historia que lo recorre y que merece ser conocida. Teníamos 3 días
para los 24 preludios, para las canciones de bonus tracks. Y bueno, hubo que crear una estrategia de grabación bastante atípica, y sin embargo funcionó. Puedo decir que sentí una energía, yo creo que fue, era tan grande mi deseo que sentí que, no sé, que podía mover montañas. Grabar en una sala, por más que la sala sea vacía, siempre tiene un ángel, tiene una mística, como fue en este caso, o sea, el Jordan Hall vacío, que tenía un ángel muy particular, como si hubiera fantasmas, los fantasmas de la música, genera un ida y vuelta, digamos, que eso es fundamental, ¿vale? Porque la música se produce en ese instante y vos necesitás tener ese ida y vuelta. Y yo creo que una sala con semejante mística y semejante ángel generó esta ida y vuelta conmigo. Allí resonó el eco del manifiesto renovador de Debussy, que él proclamó con voz de exhortación lírica. Abran las ventanas para que pase el viento y nos cuente la historia del mundo. Alguien le preguntó una vez a Debussy cómo componía. Respondió: me sirvo de todos los sonidos que existen. Tomo los que necesito y dejo los demás. Eran las épocas en las que los manuales de las antiguas teorías se abrían con una definición irrefutable. La música es el arte de combinar los sonidos. Pero también las épocas en las que el objeto de esa combinatoria, el sonido, iba ganando protagonismo a través de la progresiva sustancialidad que variables como las del timbre, la intensidad, la duración, iban revelando dentro de la orgánica compositiva. It feels like a very specific performance, like a specific performance in a specific place. But you know, the other thing that you were saying about the non-linear aspect of Debussy makes me think of Stockhausen moment form. And then that makes me think of, you probably know Claudio Arrau's quote, I think he might have been talking about the etudes, the Debussy etudes, which were the very next thing and then the very last thing, but very close to the preludes. He says, this is,
This is like an anticipation of Stockhausen. The Etudes, yes. Which is not, you know, not many people would connect Debussy with Stockhausen in that that sense, but I think I can hear it, what you're, what Aroud said, I hear it when you do the preludes. Claramente perceptible en Debussy. Esa perspectiva es por la que avanza Schwartz en su versión, con un particular trabajo de detalle sobre los aspectos tímbricos, los de la dinámica de las intensidades y los del curso de las duraciones, que comprende la gama de los silencios. Yo siento que ya en 2003 aquello que Neuhaus llamaba la imagen poética de la obra, yo la tenía ya muy clara en ese sentido. Si lo tuviera que grabar ahora nuevamente, creo que arribaría al mismo lugar, pero por supuesto con estas diferencias que puede llegar, que son necesarias día a día. Vuelvo a tocar los 3 minutos de vuelta y va a ser diferente. No en la sustancia, pero sí en el movimiento del manejo de la forma. Yeah, I mean, that section was great, the Gracieuses. And I think in Debussy, the ugliness, you know, and the wrist, something which is harsh sometimes, can appear and it makes the condiments, the seasoning, very, very interesting. I think the ugliness is beautiful. A little bit of jalapeno. Yes, jalapeno. Congratulations, you have a record.